Un semáforo epidemiológico en amarillo no significa el fin del riesgo. Lo anterior fue advertido por el empresariado una vez que desde el sector salud se prevé el cambio de naranja a amarillo en San Luis Potosí. El presidente de la Federación Bajío Norte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Sarur, enfatizó que no hay motivo para bajar la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que prevenir las enfermedades. Un cambio de semáforo es bienvenido para lograr la reactivación económica, pero no podría ser a causa en detrimento de nuestra salud. Recordó que en las compañías se cumplen las disposiciones, pero en el aspecto público hay fallas. Las personas se están descuidando y viene entonces la confianza. Esa confianza, pues, nos puede dañar a todos y regresar el semáforo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Servando Branca Gutiérrez, coincidió en que gran responsabilidad recaerá en la misma gente para frenar los contagios de COVID-19. Que sepamos que no es una libre invitación para el tránsito, la gente que no tenga que hacer en ningún tipo de situación en calle o alguna necesidad imperiosa, no lo debe de hacer. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.